mis amores. Feliz sábado 28. Sábado ya 28. Por acá son las 8 y 44 de la mañana. Ya nos vamos caminos para spinning. Estaba sacando mi perrita tempranito en la mañana para que cogiera el sol, para que cogiera un poquito de fresco. Hoy está por acá el clima friísimo, friísimo nuevamente. Tengo las manos congeladas. Desde ayer tengo este abriguito que verdaderamente, gracias a Dios, que esta fue de la herencia que tenía de cuando estaba más llenita. Y dije, olvídate que estos abriguitos se usan así oversize. Y me voy a quedar con él. Y me quedé con él y de verdad que le he sacado provecho. Porque de verdad, yo para este tipo de cosas, este abriguito antes como que me causaba como que hasta calor y me ponía impaciente por el tipo de material de la tela. Pero gracias a Dios, este en específico no me molesta. Y por eso fue que me quise quedar con él. Que de hecho, yo creo que en uno de los videos, si no me equivoco, fue el video cuando iba para el hospital. Sí, porque recuerdo que lo compré para eso. Cuando me iban a operar, me compré este abriguito por eso mismo. Y me lo llevé por si acaso me daba frío en el hospital. Y ahora recuerdo, sí, que este fue el que compré. Así que ya casi un añito conmigo y me quedé con él porque de verdad que se siente bien rico. Voy a entrar ahí rapidito a comprar un vaso de hielo porque preparé aquí. Ahora estoy bebiendo el Diet Energy, algo así. Anyway, ya en videos anteriores como que les he contado de ese nuevo producto que estoy utilizando. Y aunque estaban en la nevera, lo siento como que no están súper frío y como que no te agrada como que bebértelo así solo, calientito, no good. Entonces, y a lo mejor para ahora darte un traguito está perfecto, pero a medida que va pasando la clase, lo dejas allí como que ya pierde como que el frío y eso no era. Así que voy a entrar rapidito aquí a la gasolinería a comprarme un vasito con hielo. Y nos vamos rapidito, mis amores, porque ya estoy tarde. Aquí ya está el hielito. No le pude echar mucho porque estaba bastante lleno. Así que vámonos. Ah, antes de irnos, quería hablar con ustedes, mis amores. En el día de ayer, ya después que salí del trabajo, me fui a la casa, me estuve secando el pelo, estuve descansando un poco porque, como saben, yo les había dicho que iba a tener una vigilia y comenzaba a las 8 de la noche, así que me quedé en la casita, llegué, me di un baño, me lavé el pelo y luego, pues como les digo, me acosté un ratito a descansar y estuve llegando a casa a la 1 de la madrugada. Ya que cuando terminamos, pues nos quedamos organizando, limpiando, dejando todo ordenado. Y aquí esta salida es bien difícil salir aquí. Y entonces estuve llegando a la casa como a la 1 de la mañana. Llegué, me quité el maquillaje, me di otro buen baño para poder estar fresquecita para hoy en la mañana. Y ya eso de las 6 de la mañana ya estaba despierta porque con un dolor de cabeza, pero ya me bebí las pastillas de la presión y eso, porque a veces hay días que me levanto como que con mucho dolor de cabeza. Y yo pienso que también anoche me acosté con un poquito de hambre porque lo que había era avena y como tenía mucho azúcar, pues obviamente pues no, preferí no comérmela y me comí un pedazo de pan con mantequilla de maní, pan saludable, pero ese tipo de pan nunca lo había consumido y me provocó un poquito de gases. No sé si es porque tenía gluten o no me fijé alguno de los ingredientes,
pero era más que 2 gramos de carbohidratos, bien saludable, bien saludable. Pero no sé si es porque como no estoy acostumbrada a comer ese tipo de pan, me causó un poquito de gas, o también podría ser que llevaba mucho rato que no había comido, ya que cuando me levanté me estuve comiendo un pedacito de pan con una camita de huevo, como yo siempre digo que es una camita porque está encima del aguacate y todo eso. Y eso fue a eso de las 6:30 de la tarde por ahí. No comí más nada y llevaba muchas horas sin comer, así que yo pienso que también pudo haber sido eso. Y entonces yo tengo también manzana con mantequilla de maní, y la poquita mantequilla de maní que me sobró, que le estaba untando al pan, pues me comí unos pedazos de manzana, pero eso fue ya, había pasado casi 1 hora y pico. Y les digo, como que me dio un poquito de dolor, pero sí, era dolor, pero tenía hambre porque yo sabía que no había comido lo suficiente y sí tenía hambre. Así que cuando llegué a casa me acosté a sí mismo porque yo dije, bueno, esta hora también es muy tarde para seguir comiendo. Bebí agua y me acosté a dormir. Esta mañana me levanté con una hambre que ustedes no tienen idea. Así que mi esposo, como siempre es el que se va temprano, me preguntó si yo iba a desayunar y le dije que sí, porque pues estoy tratando de los sábados desayunar un poquito más temprano para que así, cuando vaya a hacer ejercicio, pues no me complique mucho. Y entonces me hizo el desayuno, desayuné bastante bien. Y entonces ahora pues estoy haciendo espacio para poderme beber el energizante para estar ready, porque de verdad que hoy estoy dormida. Con decirle nada más que aquí hay 2 botellitas de 8 onzas de ese energizante. Es bien leve, nada comparado con el Celsius, porque el Celsius yo siento que con un poquito ya yo me activo, pero este es bien suavecito, así que yo espero que me dure para todo el día, porque sí, hoy tengo mucho que hacer. Cuando salga voy a pasar para el Dollar Tree, que me quedo un poquito retirado, que es más grande a los Dollar Tree que estoy acostumbrada acá a tener, porque necesito ir acumulando unos regalitos para algo que va a suceder más adelante durante este mes, a finales de mes más o menos. Si todo sale bien, pues les podré compartir una experiencia con ustedes. Y entonces voy a necesitar algunos regalitos y ya quiero comenzar desde ya para que no se me quede nada, para que no se me quede nada, ni se me quede nadie para eso que va a pasar. Así que vamos a ver qué pasa. Voy a empezar desde ya. Tengo que hacer una lista de algunas personas y para que no se me quede nada. Así que nada, no le voy a dar mucha información. Más adelante sabrán el porqué y lo que estoy planificando hacer. Más adelante les daré detallitos. Así que nada, mis amores, nos vamos para spinning. Como les digo, a la hora de salir, cuando salga voy a ir a algunas tiendas a ver qué consigo. Y entonces yo espero llegar a casa y ponerme a recoger mi closet, porque de verdad que está hecho un desastre nuevamente. Así que ya tengo que ir sacando lo que no me sirve, lo que no voy a necesitar, lo que ya no me gusta, y empezar a hacer espacio para lo nuevo. Así que vamos a ver, porque llego a casa y se me quitan las ganas. Así que nada, mis amores, hablamos entonces luego. Ya llegué aquí a Spinning. Vamos a ver cómo nos va. Con frío, con calor, como quiera, vamos a ejercitarnos. Así que nos vemos luego, mis amores. Hola, hola, mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ya por acá son las 10 y 12. Me voy a quitar esto porque ya hace calorcito. Ay, ay, ay. A quitarle esto porque ya hace calor. Pensé que iba a estar afuera frío, pero está caliente. Ya acabé de salir de spinning. La clase estuvo súper buenísima. Quemé 358 calorías. Así que tremendo. Empezamos hoy bien, súper, súper, súper bien. Ahora voy para el gimnasio. Estoy aquí mismo en la misma fila
O sea, estoy cerquita y voy a aprovechar que estoy aquí para ir al gimnasio, porque como el jueves no fui, quiero reponer ese día. Quiero estar bien juiciosa a medida que pueda, porque realmente, ¿verdad? Quiero comprometerme más con el gimnasio, como tener ese deseo de venir sola. Como ustedes saben, pues, ¿verdad? A veces, pues, bien, se me hace en la semana se me hace un poco difícil, porque hacemos el entrenamiento en grupo, y si las muchachas no vienen, pues me perjudico yo, que deseo venir. Entonces, como el gimnasio está aquí mismo cerquita, voy a aprovechar para ir hoy y así hacer un poco de brazo, que es lo que necesito. Así que voy a estar media hora nada más, no voy a estar tampoco mucho rato, porque no quiero abusar tampoco, ya que hoy hice tremendo entrenamiento en spinning. Así que, ¿verdad?, tampoco es cuestión de abusar y todo eso, pero sí para no perder la costumbre de poder entrenar. Así que tengo que dar una vuelta por aquí, grandecita, porque están construyendo, pero el gimnasio me queda ahí mismo en la misma filita de donde se hace spinning, pero como están construyendo, pues tengo que dar la vueltita. Así que nada, mis amores, eso es todo por acá. Voy a estar un ratito dándole a los brazos, y ver cómo nos va, porque tenemos que seguirle, no nos podemos quitar. Y aprovechar que este sabadito todavía es temprano, son las 10 y 14 de la mañana, todavía podemos entrenar un poquito y ya después hacer las cosas que tenemos que hacer. Por lo menos ya el pelo me lo adelanté, cuando llegué a la casa me lo dejo secar un poquito así con el fresquecito, y me lo seco más a la tarde. Me tiro un poquito de dry shampoo y vámonos que es tarde. Así que nada, ya llegué al gimnasio, nos vemos entonces por ahí. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Ya estoy aquí en el gimnasio. Ya llevo 34 minutos con 47 segundos haciendo ejercicio. Estoy reposando. Estamos aquí tratando de darle fuerte. Ya he hecho bastante ejercicio de brazo. Seguimos aquí. Me gusta porque el gimnasio hoy está vacío, así que me siento con la libertad de poderle grabar. Así que nada, cuando salga de aquí voy a entrar a un Dollar General a comprarme una para entonces seguir haciendo lo que tengo que hacer. No puedo grabarle mucho porque hay música de fondo, así que voy a distorsionar un poquito la voz para que no me den copyright. Así que nada, nos vemos ahorita cuando salga. Hola, hola mis lulas y mis lulos, ¿cómo están? Después de muchísimo rato, ahora ve una vez más, me reporto. Ya son las 4 de la tarde y todavía yo no he llegado a mi casa. Son exactamente las 4 de la tarde. Me entré allí un momentito a una tienda de segunda. Me medí unos trajes, pero me quedé sin carga, mis amores. Me quedé sin carga del teléfono y ya no les pude grabar. Solamente yo creo que uno nada más fue lo que grabé. De el que me medí, me gustó, pero no me convenció, así que me traje dos trajecitos, y prácticamente eso fue lo único que estuve comprando. Fui a Dollar Tree a buscar las cosas que estaba buscando, pero no conseguí lo que necesitaba, así que tampoco compré nada. Y ahora entré un momentito a Walmart a comprar algunas cositas que me hacían falta. Me encontré con mi esposo porque él está trabajando para el área donde yo estaba, y me encontré con él y viene ahí detrás de mí. Entonces ahora voy rapidito para la casa, porque cuando estaba en el Family Dollar, que salí del gimnasio, que me estaba comprando la proteína, mi comadre me llamó para ir para la casa, porque ella tiene una mesa de billar y a mi esposo le encanta y a mi compay también jugar billar. Y entonces nos invitó para la casa, y ayer yo me quedé con ganas con deseos de comerme la farina. No sé si les había dicho, ¿verdad?, de que mi compay la hizo, pero como tenía azúcar, pues no me la pude comer.
Y mi compañero entonces ahorita me dice que fuera para allá, que me iba a hacer farina sin azúcar. Así que ahora voy para casa a estirarme el pelo porque aquí está bien rizo. Me voy a echar un poquito de dry shampoo y estirarme el pelo para que para mañana ya esté limpio. Como que de momento así venía por el camino guiando y como no tengo música ni nada, porque estoy utilizando el cargador, pero estoy utilizando la parte del auxiliar. Y cuando conecto el teléfono no sale audio. Y entonces solamente como cargador. Y pues por eso no lo había grabado. Me queda bien poquitito de carga. Lo que pude cargarles para hablar con ustedes, para reportarme. Y para que sepan que esa es la razón por la que no había pasado después de un largo rato a saludarle. Como les digo, ahora voy para casa a bañarme, a prepararme. Voy a buscar allí rapidito algo que comer porque no es hasta después de las 5:30 que vamos para la casa de mis compadres. Y obviamente ya necesito algo de comer porque lo que tengo es la proteína nada más. Y ya tengo hambre, ya ha pasado mucho rato. Así que nada, mis amores, eso es todo por acá. Espero que estén súper bien. Ya mi cara de cansada ya lo dice todo. Ya como que el cuerpo, cuando venía de camino, eso era lo que le iba diciendo, de que como tenía el teléfono conectado, pues no tengo ruido en la guagua, no tengo música aprendida y como que me está dando como que sueñito. Así que vamos a ver si aguanto, porque de verdad que ahora es que me está explotando el cansancio de spinning y del gimnasio. Caminé por algunas de las tiendas y qué sé yo, y me está empezando a doler los muslos, aunque realmente yo no hice piernas hoy, pero de días atrás todavía como que el dolorcito como que se siente. Y también puede ser como estuve trotando en la trotadora, estuve corriendo, corría 5 minutitos, bajaba un poquito y así sucesivamente, que posiblemente también eso me duele los pies por eso. Así que nada, mis amores, espero que la pasen súper bien, que tengan un excelente sábado con su familia. Ya mañana es domingo, ya mañana es otro día, casi nunca le puedo grabar los domingos, aunque últimamente he dejado por ahí algunas cositas de mis domingos. Espero que la pasen súper bien, que sigan disfrutando de este fin de semana y que Dios los bendiga. Así que no sé si nos vemos más a la noche, no sé si las vea mañana o hasta el lunes, que es mi día libre. Y vamos a estar llevando a mi perrita para su cita en el veterinario. Así que vamos a ver cómo le va. Le he tenido castigada prácticamente, porque desde que se quitó los puntos, ahora la tenemos más que con el coso ese. Y lamentablemente, aunque nos dé pena, hasta con eso está durmiendo, porque pues si uno se descuida 2 o 3 minutitos, cuando viene a ver, ella se ha sacado todos los clips de nuevo. Así que no queremos que eso pase, ¿verdad? Y pues aunque me dé pena, pues lamentablemente pues la tengo que dejar, porque va a ser parte de su recuperación. Y pues no me quiero sentir culpable por negligencia mía si le quito el cono y le pasa algo. Así que nada, mis amores, ya estoy llegando a la casa. Espero que la pasen súper bien. Dios me las bendiga y las veo luego. Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Feliz domingo. Ya por acá son las 6:02 de la tarde. No había podido grabarles porque después que llegué de la iglesia, desayuné y me quedé dormida. Así que ya me di un bañito, ya me preparé. Vamos a ir para casa de mis compadres nuevamente porque están con la fiebre de billar y van a jugar mi esposo. Están algunos jóvenes de la iglesia y qué sé yo allá, de la familia. Y me voy a estar llevando esta pizza. Me voy a estar llevando dos pizzas para poder comerme algo. Me voy a llevar un azúcar, porque mi compadre me va a hacer farina y me voy a llevar azúcar, porque ayer, la voy a poner aquí, porque ayer aunque pude comer de la que él hizo, pero me la comí sin azúcar. Así que me voy a llevar azúcar para mi cafecito.
Me voy a llevar. Ay, se me cayó algo aquí. Esto está duro. Me voy a llevar entonces de mi azúcar unas poquitas para dejarlas por allí. Y déjame ver qué más me llevo de por aquí. Así que nada, pasé a saludarles. Espero que estén súper bien. Que estén pasando un feliz domingo con su familia. Ya mañana es, voy a llevar a mi perrita al veterinario a ver si le cortan los puntos. Así que yo espero que esté bien. Y a ver cuántos días tiene que seguir esperando para quitarle del cuello la cosa esa que tanto la desespera. Échame esto por ahí. Así que nada, mis amores, nos vemos. Y será entonces hasta la próxima, porque estoy aquí ajoradita y voy a acomodar las cosas.